Advertencia. Cualquier material incluido en nuestro contenido, como imágenes, videos o música, tienen derechos de propiedad, por lo tanto, las imágenes y videos que aparecen, son de propiedad de Walt Disney, Marvel Entertainment y Marvel Studios. Cualquier material utilizado en la producción de estos videos, se utiliza con el fin de dar a conocer acerca de personajes y sus elementos, por lo que son de la editorial Marvel, y no tienen ninguna intención comercial, sino de entretenimiento. Sin saber exactamente a qué se enfrentan... Por Marvel. ¿Diría usted que es momento... de estrellarse las cabezas unos contra otros y sacarse los sesos? Por Marvel. Yo diría que sí. Con ustedes, la locura más grande de Marvel puede llegar gracias a Black Hawk, el mismo creador del canal Archivos DC Universe, te presenta Archivos Marvel 616, el canal del universo Marvel y sus películas. Recuerda suscribirse a nuestro contenido, darle like y compartir nuestro contenido. Puedes seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, Patreon, cuyos enlaces se encuentran en la descripción del video y del canal. Y recuerda unirte a nuestra gran familia. Advertencia, la siguiente reseña puede contener algún tipo de spoiler, por lo tanto queda bajo su propia responsabilidad de ver este video. Si no ha visto la película, mejor no vea este siguiente video. 3 2 1 Muy buenas noches, muy buenos días, o como quieran que los pueda saludar donde se encuentren cada uno. O buenas tardes también, yo soy La Hawk. Este es una vez más nuestro canal Archivos Marvel 616, parte de una gran familia de los logos que aparecen aquí encima de mí. Son los logos que representan mi familia de canales del universo compartido de este otro logo que ustedes ven a este lado, que es el logo de Archivos Digital Comic Universe, que es la gran familia de universo compartido de canales de YouTube. Bueno, en esta ocasión nos toca evaluar, hacer un análisis review y cuadro a cuadro, que ustedes saben, y como lo que dice aquí abajito, alerta de spoiler, es el análisis del episodio número 2 de Loki. Bueno, este es un episodio que ha presentado una cosa muy muy buena y justamente nos lleva más a fondo a conocer más detalles de los acontecimientos que están incurriendo en la violación de la sagrada línea temporal. Entonces esto es una sorpresa. Realmente hemos visto una serie de sucesos muy importantes, y más sobre todo con ciertos periodos de tiempo. Uno sucedió en 1985, donde se va a presentar otro, digámoslo así, serie de sucesos criminales de esta mano de perpetradora de los asuntos de la línea temporal. Y al mismo tiempo vamos a ver una faceta que vamos a ver poco a poco cómo va cambiando este Loki. Nos ha dejado abierto quizás la posibilidad de ver cuál es la intención. Yo creo que aquí lo que se va a contar, obviamente recuerde que para poder explicar requerimos esta viñetica que sea alerta de spoiler, por lo tanto, que así que si no has visto el episodio, por favor no veas este video, pero si ya la viste, entonces puedes continuar. Bueno, ¿cómo encuentro este episodio? Pues es un episodio muy bueno. Yo digo que es un episodio que merece un 8, pero hay cosas que toca ir evaluando, ¿no? Obviamente yo le puse el 10, pero esto que haya bajado no significa que sea malo, simplemente es bueno. Hay cosas que son a favor, hay cosas en contra, pero eso no importa. Cualquier cosa, no vamos a entrar en detalles, ¿no? Aquí no ha bajado la calidad, simplemente, obviamente, pues el primero de ahí, porque a mí me impactó. Este ya, obviamente, es una historia un poco más vinculada, porque ya no se está revelando mucho. Y me gusta a veces que trate de mantenerse un poquito, como si se esa sorpresa. Pero aquí ya es una cosa un poco más estructurada. Eso es lo más importante de la historia. Conocemos más a fondo aspectos de algunos personajes, sobre todo lo que involucra a Mobius, también el rol de los oficiales de la TVA que están en el caso. Obviamente vemos diferentes particularidades de la historia, de cómo Loki ya como que quiere impregnarse la investigación, pero vemos un papel importante en la historia, en donde la historia nos está llevando a conocer más detalles de las intenciones del villano. En este caso, se supone que ya lo han dado a entender, hay una variante en específico que está detrás de todo,
pero también nos hace intuir, y claro, obviamente si has recurrido a las filtraciones o los spoilers, nos están diciendo de que hay otra persona que está junto a esta persona, a estos Loki alternos o variantes, que este, como es el nombre, que hemos visto que hay alguien que lo está como, digámoslo, no sé, me da la impresión que lo está contratando, y entonces como que como hubiera una alianza para beneficio, como trabajando en asociación, digámoslo así. Y bueno, esto me hizo pensar de pronto, bueno, hemos visto una serie que llena las expectativas, cumple un destino, obviamente ya un Loki que hemos visto indagando sobre su contraparte, cuáles son los diferentes hechos más recientes que hemos visto, y eso lleva al papel de nuestra querida serie a poner el rol de ciertos personajes en los que está involucrado nuestro personaje, sobre todo el asesinato de los agentes de la TVA, que se va a presentar también una serie de ataques, pero ya un poco han cambiado. Vemos que algunos, cuando está en el año 85, vamos a ver cómo cambia la situación. Aquí ya vemos como que el personaje tiene la capacidad de utilizar un poder mágico, un hechizo, un encantamiento para camuflaje perfectamente. Nos están dando la explicación de que un villano tan escurridizo busca utilizar eventos cataclísmicos como un escondrijo, donde incluso son eventos tan inevitables que sería difícil para el villano esconderse. Eso básicamente. Bueno, también que otros aspectos. Bueno, vimos más, un poco más del trabajo de la jueza, y esto obviamente nos lleva a mostrar, digamos, unas facetas de otros personajes sobre cómo es que siguen dudando, obviamente, pues por obvias razones, al ser el dios de la mentira, pues la desconfianza ahí. Entonces aquí vamos a encontrar que Loki se encuentra uniéndose definitivamente a la misión de la TVA para encontrar y hacerle una emboscada al misterioso o misteriosa villana, que es resultante una variante de Loki del año de 1985 en el pueblo de Oshkosh, Wisconsin, resultan en ese periodo. Y asimismo, pues se quiere tener la seguridad de que la TVA le va a permitir conocer a los guardianes del tiempo en lugar de desintegrarlo, es decir, como tener una audiencia, nuestro querido Loki de la Tierra de 2012, ¿no? Pero Mobius al mismo tiempo pues se va dando cuenta que está siendo, digámoslo así, engañado. Ahora al mismo tiempo esto obliga a que la propia operación de la investigación de este crimen temporal está aplicándose, digamos, ciertas desconfianzas, no solamente hacia nuestro querido Loki, sino que no hay un avance significativo en la historia. Entonces vamos a ver el papel de Ravonna y Mobius discutiendo frente a frente, cara a cara, sobre la idea de llevarse a nuestro querido Loki para indagar sobre los acontecimientos que están ocurriendo. Entonces obviamente vemos ese papel, y que asimismo vemos que él quiere probar su teoría ante Mobius. Entonces le obliga a que vayan a un punto en el tiempo donde hay una tragedia, un punto de apocalipsis. Pon ejemplos, un futuro en el 2050 nos lleva, bueno, este es a partir de un desastre que ocurre en Alabama, en un huracán. Nos lleva también a la Pompeya, famosa erupción de Pompeya y Herculano, el 79 después de Cristo, que son considerados, según esta historia, como acontecimientos de catástrofe, donde serían los últimos lugares donde la variante criminal se ha estado escondiendo. Entonces justamente por eso van a llegar al año de 1985, y luego, que es lo que sucede al comienzo, luego nos va a llegar al 79, cuando Mobius y Loki prueban la teoría, porque el otro le está diciendo más o menos cómo está operando, posiblemente cómo está operando su contraparte,
y eso le va a dar ciertas pistas. Afortunadamente con esto le va a dar una cierta confianza que ya estaba empezando a perder nuestro querido Mobius. Pero al mismo tiempo, justamente en el año 2050 y otra línea de tiempo un poco, porque siempre está bien, visitaron como más de una, más o menos tres máximo, diferentes épocas. Entonces eso que provoca que nos lleven a un punto en el que hay un almacén que se encuentra en el 2050 y allí van a tener ese contacto finalmente por primera vez, al menos el protagonista y la villana, la versión de la variante de Loki. En este caso nos acaban de revelar un punto importante, una versión femenina, obviamente en su forma femenina, a pesar de que se conoce que Loki es de género fluido, y en este caso hemos dado cuenta de que Loki de alguna manera se estuvo ocultando en los cuerpos todo este tiempo de algunos de los agentes para camuflarse. Uno de ellos fue Hunter, en Hunter B15. También hemos visto que también utilizó los cuerpos de otros, entonces utiliza una especie de encantamiento para transferir su alma. Bueno, hay otro punto importante, es que de acuerdo a la mitología y al mismo tiempo la estructura de los personajes en el universo de los cómics de Marvel, se da a entender que algunos personajes, o especialmente casi la gran mayoría del elenco de dioses de Asgard, bueno, pues casi dentro de lo mismo, ¿no?, para poder volver a la vida, tienden a tener la habilidad de reencarnación. Lastimosamente, pues para el universo cinematográfico de Marvel no estamos viendo eso, pero lo más o menos aproximadamente parecido es transferir su alma y lo coloca en un huésped específico, que es lo que ha hecho esta variante de Lady Loki. Obviamente, al tomar posesión, pues puede tomar la forma principal de su anfitrión, ya sea de su anfitrión o de su forma original. En este caso es de esta forma que Loki se conoce a Loki y nos va a llevar a un, como lo llamamos, a un círculo de desconfianza, porque este episodio nos acaba de enseñar que los Lokis no se pueden tener confianza si quieren lograr sus objetivos, y obviamente este Loki ni siquiera le interesa ver hasta qué alcance nuestro querido Loki de la serie principal, o sea, el de 2012, puede colaborar. Sí, obviamente hemos visto que este Loki, bueno, el Loki que conocemos, causado, él explica de esa manera, cierta distracción, pero para poderse acercar ante el Loki criminal. Y entonces, aquí vamos a entender que ya tenemos a un villano, sí. Muchos estaban diciendo, y de acuerdo a lo que se especulaba en los créditos, que a este personaje la han llamado Lady Loki o la Encantadora, en la traducción hechicera, pero eso solamente sucedió en los créditos del español castellano. Por otro lado, cabe citar que en el español latino ese personaje aparece con el nombre de La Variante, lo cual no es más que el mismo término, pero para un personaje que no quiere revelar la pista, ¿sí? Aún no podemos asegurar que esta se llame así. Obviamente simplemente le hemos dado nombre de la variante. Y creo que pues eso es importante. Hemos visto también más interacción, ya como una especie de inteligencia artificial también de Señorita Minutos. Y asimismo, esto nos da entendiendo lo que va pasando. Cabe citar que obviamente para los malentendidos que piensan que la variante, esta Loki mujer, es la Encantadora, pues hay que tener mucho cuidado al interpretar estas traducciones. Lo que pasa, pues, una cosa es la traducción en España, otra cosa es la traducción en latino, pero en el inglés es la original. Así que por ahora, si así fuese, por decir que fuese un ejemplo, vamos a citar, que fuese la famosa compañera de los cómics, que es la Encantadora, lo mínimo que se van a referir a ella es que es Lady Loki, pero que han amalgamado como yo. ¿A qué me refiero a una amalgama? Bueno,
que puede llamarse Loki y es versión femenina, pero como, al ser una variante, usa un apodo al llamarse la Encantadora. Si ustedes miran quién es la Encantadora era una secuaz en algunas de las historias de Loki, obviamente, o la hechicera, que por lo general al uso de sus atributos, por algo que se llamaba, y el uso de la hechicería asgardiana le permitía camuflarse y pasar de manera inadvertida con otros villanos. Obviamente ella también tiene sus respectivos planes, por algo la conocían como miembro de los Amos del Mal. Bueno, eso básicamente, la Encantadora es eso básicamente. Entonces es como si hubiéramos visto una variante del personaje, y el personaje que hemos visto no es ni Amora ni Sylvie Houston, o sea que por ahora no hemos visto ninguna mención del personaje, así que no se nos haga la ilusión hasta que la misma serie lo vaya revelando poco a poco. Simplemente hemos visto que vamos a ver atrapar variantes de Loki. Bueno, yo tenía un punto de teoría antes de pasar a la al análisis ya cuadro por cuadro y luego dar la nota del episodio, que a mí me gustó, que por cierto es un episodio que reveló muchas cosas interesantes, ya como la misma hipótesis que aportaba para poder atrapar a Loki, que es lo que hizo el mismo Loki, bueno, nuestro Loki, ¿no? Papel de Owen Wilson espectacular, tratando de como cuestionar y dudando de si realmente estaba intentando confiar en nuestro personaje protagonista. Y al mismo tiempo, como se han venido dando las cosas. Unos momentos después. Por otro lado, pues también cabe citar, bueno, el personaje, como está estructurado, nos ha presentado a una mujer, en este caso la villana, esta Lady Loki, que le vamos a apodar alias la Encantadora, alias la Hechicera, pero que simplemente es una Lady Loki. Yo diría que nos ha revelado que las intenciones no van dirigidas, al menos en sí, para destruir la TVA. Eso se lo hizo saber a Loki, a pesar de que tampoco le tiene confianza a su otra contraparte. Ninguno de los dos lo ha hecho de alguna forma, simplemente, obviamente, dejando entrever sus espacios entre sí. Sin embargo, hay que ver que esta Lady Loki tiene un rol el cual nos podría estar dando a entender una cosa: que necesita de los agentes de la TVA, no solamente para asesinarlos, sino que necesita algún tipo de artefacto. Dos, obviamente algunos ya los ha conseguido, porque resulta que ella hizo detonar una serie de artefactos explosivos, pero ojo, no son dispositivos de los comunes y corrientes, está utilizando la tecnología de reseteo. Supongo que es más o menos lo que yo me di cuenta, no espero que haya una confirmación, pero bueno. Y detonó una carga explosiva cronal, yo la llamo cronal en referencia a la destrucción de las líneas temporales, de la sagrada línea temporal, y generó diferentes líneas temporales. Ese es un punto importante en la historia, que esto va a estar lo que va a darse como el clima del final, donde va a estar lo mejor del episodio, yo creo, porque vimos de resto solamente investigando el archivo de las diferentes variantes que se han detectado de esta Loki o de este Loki, y de alguna manera están solamente conectados a este personaje. Por ahora, es muy posible que estoy viendo que aquí este Loki y demás Lokis estén intentando formar una especie de coalición en el cual esté dirigido a causar un tipo de caos, como un entretenimiento, como un eje, como una especie de entretenimiento a cambio de algo, ¿no? Eso quiere decir que posiblemente esté trabajando con un villano que no necesariamente tiene que aparecer acá, pero que puede aparecer para las futuras películas del UCM. Entonces eso nos indica que ese villano que tanto se rumorea, que es un personaje que ya está confirmado en A Hombre Hormiga y La Avispa, Quantumania, que es Kang el Conquistador, no sería más que parte de ese trabajo de contrato que ha estado haciendo el futuro antagonista de esa película. Así que no nos ilusionemos de que aquí vamos a ver a Kang. Simplemente, de momento, como alguna vez lo dije,
El único villano que vamos a ver es a Loki y a sus variantes. El único villano, el protagonista y al mismo tiempo los antagonistas son sus contrapartes. Bueno, vimos una escena al final donde Loki decide escapar, pero ojo, tengamos mucho cuidado. Este Loki no es que vaya a ayudar al otro. Él va a hacer investigar y tratar por sí mismo, intentar descifrar por qué. Yo creo que aquí es un punto importante. Es ver el por qué. Y esto es la esencia del episodio. Si él mismo decide aceptar colaborar, ¿por qué otra versión sigue insistiendo en mantenerse con vida? Y si él cree, considerar hasta qué punto ve la oportunidad, si esto le puede favorecer, como para decir, para evitar, digámoslo así, evitar hablar con los guardianes del tiempo. Entonces, aquí hay una cosa muy interesante. Sospecho que sea quien sea que haya hecho un trato con los Lokis de las variantes, de pronto los necesita para un trabajo específico. Y ahí sí le puedo decir que aunque nunca vaya a aparecer el villano de Quantumania en esta serie, sí podemos decir que van a haber guiños. Ya tenemos uno, que es nuestra querida jueza, que es la que lleva, por cierto, el nombre de un interés amoroso del supervillano Kang, ¿sí? Rabona. Por otro, puede que ella misma, un ejemplo, podemos decir de manera hipotética, que esté planeando, estando dentro, planeando en colaboración, ¿no? Vamos a decir, hay un villano que tiene que aparentar ser de los buenos, pero otro es la distracción. Por eso digo, siempre un villano, por regla general, tiene que tener un lacayo y una alianza de conveniencia. Las alianzas de conveniencia solo serían, en este caso, un villano. Lastimosamente, pues, si ustedes tienen, por ejemplo, una pista de quién podría ser, digamos, un típico lacayo, es como decir, el esbirro que siempre anda, llamámoslo, el lamebotas, siendo leal. Si pongamos un ejemplo, en Hydra se encuentra, digamos, Red Skull, pero dentro de la organización encontramos a Crossbones, a qué otro personaje ponga. Bueno, no, esto es un ejemplo, pero de los cómics, ¿no? Obviamente no es que estemos usando la base de los cómics, ¿no? Bueno, pero decíamos Red Skull, Crossbones, Baron Strucker, Armin Sola, Viper o de Madame Hydra, ¿cierto? Hay por lo menos 5 o 6 personajes que juegan a un rol básicamente de esbirros o socios, que eso es lo que yo quiero decir. En este caso, Kang, el Conquistador, debería tener un esbirro como ese, de ese carácter. Obviamente no de los que tratan buscar conspirar contra el líder principal, sino que son aquellos que juegan ser como los soldaditos personales, ¿no? No los lacayos que son asociados con el concepto de alianza de conveniencia, por decir lo que comúnmente conocemos de Kang y sus curiosas alianzas con el Doctor Doom. Aquí no vamos a ver eso. Bueno, pero igual, eso es una referencia. Necesitamos poder ir construyendo bien esta serie a partir de esta teoría que yo les digo, que obviamente debe tener, como se dice, una coartada desde adentro, mientras que los Lokis que estén participando como los villanos estén jugando como a la distracción. Ellos cometen el asesinato, o si es necesario, ¿no?, eliminación de estos agentes de la TVA. Por otro, obviamente, como una espía que se ha logrado ganar la confianza durante tanto tiempo, incluso aquella que es Hunter, la cazadora de 20, ¿sí?, que aparece justamente, B15, nos ha mostrado que incluso había sido un disfraz que había utilizado esta Lady Loki. Entonces yo creo que hay un aspecto. Y justamente también vimos la forma en que transfiere de un cuerpo a otro el alma de esta Loki. Entonces hay muchas cosas importantes. Y lo más importante, recuerde que es la única variante que ha logrado obtener tecnología robada de la TVA, y se los ha obtenido justamente atacando de agente en agente, cometiendo esos respectivos crímenes, si es el caso. Entonces vamos a ver muchas de las cosas importantes.
Entonces, por eso hay que ver cómo era lo que presenta ese papel de por qué quería nuestro Loki de la serie, probar su teoría de cómo podían encontrar a la criminal. Entonces, por ejemplo, van a hacer esa teoría que tanto discutieron, se van a la Pompeya de antes de Cristo, o cuando le trata de explicar sobre los eventos apocalípticos como lo del Ragnarok en Asgard o el huracán en Alabama en el 2050. Y ahí vemos que hay diferentes empresas que, bueno, diferentes menciones o guiños a corporaciones, a algún tipo de suceso típico de los cómics. Si ustedes vieron lo que sucede en 2050, se menciona, aparece el logo de una compañía que existe en ese universo, ¿no? Y entonces, obviamente, eso es lo que por eso a Loki lleva a nuestro bloque principal a acercarse lo más posible al villano, ver por qué está haciendo eso. Y por eso él decide no escapar con la intención de volverse un prófugo. Él va para llegar a la siguiente pregunta. Y es, ¿por qué? ¿Qué hay de diferente de todas las variantes de Loki que él no pudo hacer? Si todo lo que le dijo de ese cambio hipotético que le dijo Loki a... ¿Cómo lo diríamos? Mobius, ¿será verdad o será cierto o es una de sus tantas mentiras? Por algo es que lo llaman de esa forma. Entonces yo creo que más bien es a ver por qué tantas veces que usted se dio cuenta cuántas preguntas intentó hacérselas a su variante que a pesar de todo dice que esto no lo está haciendo por él ni por cualquier otra versión, sino que es algo personal. Bueno, más o menos es lo que yo lo entendí así. Por lo tanto, aquí debe haber algo que no nos ha contado de pronto la TVA de cuál será la importancia. Pero al mismo tiempo, esto nos indica que también está posiblemente conectado a ese futuro villano de Quantumania. Tal vez. E incluso cuatro fantásticos. De hecho, no lo veo tanto con los cuatro fantásticos, pero yo estoy viendo más por Quantumania y no por cuestiones de que los cuatro fantásticos siempre han sido los enemigos clásicos, no. Obvio, estoy hablando desde que perfectamente encaja más con lo que ya se ha estado rumoreando y que son rumores un poco más apropiados de esa película. Entonces, en este caso, simplemente la historia, el villano central es otra variante de Loki y vamos a ver otras variantes como ya se ha ido confirmado. Y bueno, y hay que tener en cuenta que el Loki, y esto lo vuelvo y lo digo, se está posesionando de cualquier cuerpo para engañar, y eso es a través de un encantamiento, y eso es lo mismo que lo recuerda el mismo nuestro querido Loki del 2002. Bueno, mi valoración, ese es un episodio que ya le dije 9, bueno, le había puesto 8, pero la vamos a dejar en un 9-1. Era en 8, pero dejémoslo en 9-1. ¿Para qué? Sí, dejémoslo en 9-1. Y ya pasando justamente a nuestro análisis, vamos a pasar a proyectar el video. Bueno, aquí ya obviamente nos hace recordar la escena de Endgame. Obviamente es como recordar el episodio pasado. Lo de la iconografía de cómo veían a Loki. La misteriosa mujer o hombre que aparecía matando a los agentes. Obviamente aquí quemándolos. Aquí está con Mobius justamente hablando de la investigación. Bueno, aquí ya los créditos. Aquí estamos en... Ahí estamos, justamente en ese pueblo de Wisconsin en el año 85, que era lo que yo quería hacer hincapié, donde va a esconderse justamente la gente. Aquí todos investigando, analizando las muestras cronales del fugitivo. Y obviamente aquí en ese escenario de lo que es esta carpa es donde van a empezar a morir cada gente que está siendo atacado. Aquí, a diferencia de otros ataques, los agentes no solamente son asesinados, sino que el autor material está dando a entender que necesita algo que solamente estos agentes tienen. Entonces roba unos dispositivos de la TVA. Entonces aquí ya nos muestra el modus operandi de cómo es que está teniendo la tecnología esta variante de Loki. Bueno, aquí ya vemos que ya puede tener la capacidad para abrir portales a otras líneas del tiempo.
Aquí vemos justamente a nuestro querido Loki de 2012 investigando. Y vemos a Miss Minutos, a Chica Minutos, que por cierto es un personaje muy bonito. Yo creo que es el personaje que más se queda encariñado. Nuestra Baby Yoda, nuestro Gogru, nuestro personaje de... O sea, aquí es como... O sea, después de Guardianes de la Galaxia que conocimos a nuestro Baby Groot, aquí tenemos a nuestro pequeñito, a nuestro bebecito. No, pero créanme, el personaje se gana su cariñito. Se la pasa hablando y se aburre. Bueno, acá ya obviamente están revisando los archivos. Él está diciendo que sí, ya está tratando de leer, pero obviamente es mentiroso, ustedes saben. Aquí menciona la amenaza alta que ocurrió en 1985. El debate de lo que van a hacer, de por qué cuestionan la utilización de nuestro Loki. El error que puede cometer Mobius por hacer confiar en eso. Aquí ya un Loki con su traje de ayudante. Un traje que no más le da. Bueno, aquí ya llegan al lugar de los hechos. Ya ha pasado el dichoso evento de los asesinatos. Bueno, aquí ya un Loki empieza a recorrer parte de la escena del crimen y da su propia postura de lo que pudo haber pasado acá y cómo hubiera actuado este villano, este criminal. Bueno, hay que recordar que aquí esta es nuestra querida B15, la cazadora B15, que es la que va a estar posesionada por el cuerpo de la variante. Entonces, de alguna manera, hay alguna, no sé, de pronto, con el robo de la tecnología, de alguna manera combinó nuestra querida criminal, digámoslo así, ¿cómo lo explicaríamos? Ha mezclado tecnología de la TVA, de la que ha robado, con la magia que está manejando la variante, lo cual ha permitido obviamente ocultarse en los eventos apocalípticos, que es lo que explicaba Loki. Bueno, aquí obviamente vuelven a la sala. Aquí Mobius un poquito frustrado porque aún sigue sin confiar, obviamente, como cualquier miembro de la TVA, en confiar en Loki. Pero de alguna manera aquí está ya obviamente charlando con Rabona. Ya tiene un cargo, ya es todo rango. Por lo tanto, no descuidemos que Rabona puede estar también de alguna manera utilizando estas variantes como un distractorio. O sea, quiere decir que al utilizar estas variantes ella se está beneficiando para algún tipo de rol importante. Lo que me parece que podría ser que ha estado usando juegos sucios para subir en el peldaño de la TVA. Ya vemos que tiene incluso un cargo un poco más alto que Mobius. O sea, creando algún tipo de extracción. De alguna manera, a ella, si la ubicamos en la conexión de Kang, le estaría haciendo básicamente un favor. Y sin necesidad de que Kang tenga que aparecer por ningún lado, porque no necesita. Por eso, digamos, esa es la primera sospechosa que tenemos de lo que llamaríamos el autor intelectual. Pero obviamente sin descartar todas las cabezas sospechosas. Mi teoría no se basa en conceptos, sino se basa en los hechos. Bueno, no en los hechos, o sea, ¿cómo lo diríamos? Bueno, mi teoría se basa, ¿cómo lo explicaríamos? Como para que se entienda. En los diferentes aspectos de cómo se están moviendo, o sea, las diferentes pistas que están dejando, e incluso con la presentación de la propia villana, en este caso la variante Loki, que es la que hemos visto. Y que obviamente que la figura más respetable siempre suele ser la que menos se va, ¿cómo lo podríamos llamar? La que menos va a tener sospecha, ¿cierto? Pero eso no significa que este personaje no esté trabajando, sino lo está haciendo por ella misma. Incluso no sería nada raro que se les ocurran decir que es una variante de Kang. Pero eso es imposible, cosa que yo nunca lo voy a afirmar. Simplemente es gente que se les va a ocurrir decir que eso puede pasar, que Kang se puede estar disfrazando de utilizando tecnología de camuflaje o de mimetización o de cambia formas parecidas a la magia que utiliza Loki, ¿no? Pero bueno, esto no es el caso, simplemente hemos visto cómo la sospechosa autora material, que es una variante de Loki, y la intelectual y, como se dice, infiltrada, hipotéticamente, suponiendo que es este caso de Rabona.
nos tenemos que saltar la escena. Aquí ya es cuando va a mandar a Loki al archivo para que investigue el perfil de su variante. Vemos muchos datos relacionados con la variante, que de alguna manera, con la expresión que tiene aquí Hiddleston en su rol de Loki, le está causando cierto, ¿cómo lo llama?, cierta inquietud con lo que ha estado encontrando. Y es una razón, aquí viendo esta expresión, me está dando a entender que si la razón por la cual decide escapar para encontrarse con esa Lady Loki es para ver, para tratar de contestar esa pregunta de ese por qué. ¿Por qué? Porque él perfectamente, todo lo que está ocurriendo lo hubiera podido planear hace tiempo si hubiese salido, obviamente, con mayor conocimiento de la TVA, de cómo escapar, de cómo es el modus operandi. La otra quiere decir que es una variante que ha tenido mucho, mucho más tiempo. Bueno, en este caso no sé si se diga tiempo dentro de la TVA, sino debe tener amplio ese espectro de antecedentes que ha llevado tanto tiempo a la TVA, a pesar de que Mobius está encargado de lograr cazar al objetivo. Aquí vemos más información, está con mamá y como ya medio aburrido por el trabajo, pero igual aún así le pone atención a lo que sucede aquí. Y aquí, bueno, sigue encontrando. Bueno, justamente hay otra cosa que miren la expresión a la que yo les digo. Solo miren estos detalles de las expresiones del personaje. Mira algo importante y acaba de encontrar cero de variación de energía detectada. Aquí hay una pista muy, 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 muy importante. Si se están dando cuenta, esto es lo que ha estado intrigando de ciertos datos que han ocurrido en diferentes historias. Energías detectadas variante cero. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que de alguna manera hay ciertos hechos que no coinciden con aquellos donde sí han habido remanentes cronales, donde se han encontrado que ir a viajar los propios agentes. Debe haber algo que han robado, tiene que ver con algún artefacto de reseteo. Por eso encontramos esto de cero de variación de energía detectada. Un cero de variación de energía detectada. Y luego está este decisión total del planeta. Aquí hay unos hechos que también están vinculados. Al parecer ha estado mirando que una de sus variantes ha logrado destruir el planeta. Entonces aquí casualidades 9719. Hay que tener mucho en cuenta todos estos datos porque son pistas. Son dos pistas de todas las verdaderas intenciones del villano. Y aquí otra vez esa expresión como de pero ¿por qué? ¿Cómo así? Pero, o sea, ¿cómo es que? O sea, lo que me da a entender es que de alguna manera Loki le preocupa decir, pero ¿por qué hay una mejor variante de él siendo una versión tan escurridiza? ¿Sí? Por algo él quiere, yo creo que para mí se decide escapar de la TVA precisamente para eso, pero eso no va con la intención si realmente va a cambiar o no va a cambiar. Simplemente él quiere saber por qué. O sea, es como cuando un niño quiere saber por qué de algo. Y aquí sigue viendo datos, la información de otras civilizaciones. Y aquí obviamente empieza el debate. Y es justamente donde encontramos que en eso es cero de variabilidad. Aparte de eso, a mí se me estaba olvidando. Estos datos que también estaba mirando es lo que le da la nueva teoría de que el Loki que están buscando, de alguna manera, para ocultar su rastro, utiliza los eventos cataclísmicos que no pueden afectar directamente a la línea temporal. Entonces el otro, como no le cree, al final le termina cediendo la solicitud de viajar a cualquier línea temporal catastrófica. Te lo ofrece una de 2050, la de Pompeya, hasta que finalmente van a lo que vamos a ver. Entonces, por eso aquí siempre está ese debate de que están discutiendo. Por ejemplo, lo de Pompeya, que justamente fue lo que hemos visto en los trailers de la serie. Desaparece un pequeño pueblo humilde de pobladores de la ciudad y luego dice que todos están a punto de morir, bla bla, o sea, minutos antes de la erupción del volcán. Y ahí tiene. Y
justamente logran probar la teoría. Y es la forma en que van a encontrar a nuestra querida Loki, ¿no? Al menos Loki encuentra con Loki. Y de ahí justamente viene lo que yo digo. Un Loki no puede confiar en otro Loki. Aunque fuese por cuestiones, digamos, éticas, debería corresponder en confiar. Pero no. Son Lokis completamente diferentes. No se puede confiar del uno del otro porque precisamente la TVA está detrás de esta Loki. Y obviamente si confía en el otro, pues termina siendo traicionada y capturada. Entonces es la frase que yo he querido tratar de analizar acá. O no frase. Bueno, como si fuera una frase, pero no es una frase. Es como, ¿cómo diríamos? Como el aspecto principal de la intención del villano principal. O sea, no el protagonista, soy el antagonista del episodio, de toda la serie. Miren, aquí siguen dando investigación con los datos. Aquí obviamente vuelve Rabona. No le quería probar todo lo que está pasando, pero igual al final Zen con llevar a Loki al lugar de los hechos. Y aquí tenemos a Rockhard en el 2050, donde encuentran justamente un punto de desastre. Y aquí es donde vamos a encontrar al Loki falso, o a la Loki falso, ¿no? Bueno, aquí ya hay escenas ya preparándose para ver cómo logran capturar a la criminal. Aquí obviamente vemos a la misteriosa Loki. Justamente ya sabe la presencia de la TVA, así que empieza a prepararse para escapar. Y aquí va a haber un enfrentamiento entre varios personajes. Aquí justamente Loki se acaba de disfrazar de una persona cualquiera. Se aparece como si fuera una persona. Ah, pero el otro le dice el porqué. Aquí esta escena es muy interesante porque al principio el único que resulta descubriendo quién era Loki es justamente un Loki. Pues un Loki sabe quién es un Loki. O sea, debe conocerse de alguna manera. A pesar de que también puedes confiar de él, ¿no? Entonces lo detecta gracias a lo de porque estaba comprando una planta. Y luego obviamente pasar de este cuerpo pasa al cuerpo de la gente temporal, que había decidido obviamente quedarse con nuestro Loki del 2012 para echarle un ojo, para que no se vaya a escapar. Bueno, aquí ya vemos este rol de los acontecimientos del huracán, que están refugiados en este sitio. Bueno, aquí ya vuelve a cambiar, obviamente Loki otra vez ya hablando directamente. Y le aparece etiquetado en el cuerpo del otro Loki. Bueno. Y sigue apareciendo, desapareciendo, usando ese hechizo. Y obviamente aquí vamos a encontrar todo el tiempo, pues, momentos de acción, el momento de pelear con los demás personajes. Obviamente aún no nos revelan, digamos, aquí todavía no nos va a revelar, sino hasta casi llegando al final, la aparición de Lady Loki, ¿no? A pesar de todo esto que ha sucedido, obviamente decide seguir. Y aquí tenemos justamente la que algunos han estado especulando de que es la encantadora. ¡Ojo! Aquí perfectamente, para que esta sea la encantadora, y si ustedes revisan la mitología del cómic y el propio personaje, la encantadora tiene que ver con una sirviente de Asgard. Obviamente era la recolectora de las manzanas de Yggdrasil, el árbol famoso de la mitología y que tiene que ver con el Ragnarok. Obviamente, acá nos da a entender que esta es una versión variante que ha estado evadiendo todo el destino. Que, o sea, de alguna manera yo creo que mi teoría es que lo está haciendo por su propia causa, tiene a alguien de aliado, pero obviamente nunca vamos a ver a ese otro villano. Lo más probable que nos va a señalar es que el antagonista sea alguien o la misma Rabona que esté trabajando de manera infiltrada durante mucho, digamos en términos de una línea temporal, mucho tiempo, pero como ustedes saben, sin decir más que la TVA funciona con unas reglas diferentes de tiempo, entonces lo cual esto significa que el caso de esta Loki
es solamente una variante. Pero di, puede ser el aliado de conveniencia para el villano de turno. En este caso, yo perfectamente coincidiría, suponiendo, si las pistas conducen a Rabona, que sea la toda intelectual, y mientras tanto creamos una distracción con nuestra querida Lady Loki o los Lokis que se vengan, entonces que se vengan de aquí en adelante. Y de ahí precisamente es por esta misma decisión donde nace ese por qué le llama la atención al Loki de la serie, el principal, al de Tom Hiddleston. Decide seguirla a pesar de que tenía órdenes de que no podía irse que tenía las órdenes de que no escapara. Obvio. Y bueno, aquí ya explota los artefactos y aquí es cuando vemos toda la energía cronal de los aparatos, supongo que esto es de las máquinas de reseteo temporal, que contiene ciertos elementos cronales de alteración de la línea temporal, que es lo mismo que nosotros vamos a ver acá. Ustedes miran el artefacto que detonó, que utiliza de alguna manera ese dispositivo de alteración cronal, yo lo llamo así, ¿no? De reseteo para restablecer la línea temporal, de alguna manera provocó un efecto mariposa de líneas temporales alternas, que era lo que quería evitar anteriormente. Entonces es el hecho por el cual la TVA aquí se va a alertar demasiado. Tanto que las alteraciones son tan grandes que vamos a encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 alteraciones temporales. Si uno revisa los anteriores lugares del primer episodio y los de este episodio, hemos dado cuenta que al menos algunas variantes ya intentaron ser creadas o dejó algún cierto artefacto que solamente tenía que ser programado en ese punto del tiempo. Aquí, por ejemplo, vemos referencias a Phong Phan Vietnam. Aquí menciona que una surge en el año de 1522, hace referencia a 1492, el año 2301, el año 1551, a 1999 y al 2004. Yo creo que hay que tener en cuenta que mire los siguientes lugares: dice Phong Phan Vietnam, Lisboa, Portugal, Bormir, obviamente una de las ciudades mencionadas de Asgard, bueno, eso sí, si ustedes se acuerdan, Thornton, USA y Connectville, USA, es un punto de variantes espacio-temporales creadas supongo que esto puede ser recolectado de los donde varios asesinatos ya han ocurrido y que tiene que tener un punto de convergencia, en este caso, en este punto donde estallan las alteraciones temporales como artefacto explosivo. Bueno, aquí ya obviamente está alerta Rabona por lo que está sucediendo. Bueno, aquí están los artefactos. Aquí es cuando ya tiene esa discusión de que esto no lo hace solamente porque ella no quiere destruir la TVA, todo ese cuento, sino que esa hay otra causa. Entonces, así que no se ilusionen de que ella sea el encantador. Más bien es un apodo de esta versión de Lady Loki, que eso sí lo creo, una versión, un apodo, un alias. Y si llegáramos a conocer a la encantadora, para mí tendría que haber sido un personaje diferente. Yo creo, ¿sabes qué? Creo más bien que la encantadora sí la veríamos más probable en Loki, perdón, en Loki no, sino en Thor, Trueno y Amor y Trueno, ¿no? Thunder, Lord and Thunder, ¿no? ¿Cómo? ¿De qué forma? Y eso sí es una teoría, llamémosla fumada, pero no la voy a comprobar. Ya es cuestión si ustedes consideran que más bien está trabajando para el villano de la película de Thor 4. No me sorprendería que esté sirviente.
Y no tiene que ser este personaje que sea la encantadora, porque la encantadora de haber aparecido tendría que haber hecho aparición en, los, en la línea temporal principal, en la sagrada línea temporal, y haber sido hasta miembro antagonista en alguna película individual de algún personaje. Puede ser Dos Mundo Oscuro o algo parecido. De pronto, que por decir este es lo que hubiese conocido al personaje, e incluso hasta para hacer y haber aparecido en una película del UCM donde tuvieran que aparecer los ambos del mal, y eso no ocurrió ya. Así que simplemente llamémosla, en conclusión, Lady Loki, alias la encantadora, pero no es la encantadora que ustedes conocen. Así que déjenoslo saber en la caja de comentarios, y usted ya sabe qué opina usted. Bueno, y bueno, aquí vamos a ver el último escena. Voy a pasar un poquito, a cambiar un poquito de pantalla, y aquí ya me pueden ver para cerrar el final. Y obviamente aquí ya aparecen los agentes, y sabe que no lo van a alcanzar, o no lo van a alcanzar, no. Él decide escapar precisamente para ver cuáles las consecuencias de lo que va a hacer el otro Loki, que es ahí algo. Por eso es que le queda esa inquietud. Si no, lo contrario, se hubiera quedado con la TVA y no la hubieran alcanzado. Entonces esto nos va a llevar justamente a lo que estaba pensando, que Loki solamente sabe es por qué. Y a ver qué repercusión tiene esa pregunta. Si decide permitirle que haga sus planes, o desaproveche la oportunidad de que al menos pueda conseguir una audiencia con los guardianes del tiempo. Y eso es lo que al menos yo creo que lo va a hacer, es por eso. Así que por ahora no descarten que o Loki traicione, o Loki sí esté dispuesto a hablar con, como dice. Por eso es que aquí lo que hemos visto es que lo que me da a entender es que solamente esta Lady Loki quiere es causar caos por derecho, sin tener que afectar la teoría, porque de hecho esta Lady Loki se lo estaba diciendo, al otro Loki. Tiene que haber algo, O la otra es que esté haciéndolo por conveniencia para que la TVA esté en crisis. Y eso tal vez es lo que sí le favorece al villano de cualquier manera. Y bueno, gente, eso era lo que yo tenía que decir. Bueno, yo soy Blajo, me pueden seguir en las redes sociales, me pueden seguir en Twitter como ArchosDCU, Archos y by Archos VBlog. En los Facebook, el de Marvel, Archivos Marvel 616 o Archivos 616, que es como se escribe en la pantalla. Para el DC es Archivos DC Universe o Archivos DCU. Y también en Archivos Digital Comic Universe, que es la página de los otros dos canales. Y en los canales de YouTube, obviamente, Archivos Digital, de la familia de Archivos Digital Comic Universe, simplemente me pueden seguir. En Archivos Marvel 616, como con ese nombre, Archivos DC Universe, que es mi canal principal, mi ídolo, Archivos Digital Comic Universe. Y al mismo tiempo me voy a Archivos Star Trek. En Twitch me encuentran con los directos en Archivos DC Universe. En Instagram como Archivos Digital Comic Universe. En TikTok en Archivos DCU by Blahawk. Y como siempre les digo, justamente no se dejen de engañar con las teorías, y traten de deducir todo como siempre se debe hacer un video, como creen, considerando que usted estaba bien en la tarea del trabajo. Yo soy Blahawk, y simplemente queda decirles, sigan siendo felices. Blahawk les dice, por cierto, ya casi va a estar, ya va a salir la biografía de dos partes de Loki, así que estén pendientes. Más tarde está saliendo para el martes, está dividido en dos partes, y simplemente transmisión fuera, bye, y nos vemos en otro lugar del multiverso Marvel. Transmisión fuera. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. Ah, no. Ninguna señal del... Los fans, porque están cordialmente invitados a mi familia de canales de Archivos Digital Comic Universe, un universo compartido de contenido geek. Recuerda suscribirte a nuestros cuatro canales: Archivos DC Universe, Archivos Marvel 616, Memory Alpha, Archivos Star Trek y Archivos Digital Comic Universe Videoblog by Blahawk, mi videoblog. Y recuerda seguirnos en Twitter, en Instagram, Twitch para los directos, TikTok, Facebook. Suscríbete, déjanos like,
comentar en la K de comentarios de cada video que se publica. Y recuerda, yo soy Blackhawk, del creador de contenido youtuber para el mundo. Y como siempre les digo, sigan siendo felices. Blackhawk les dice, transmisión fuera. Bye. Y recuerda, yo soy Blackhawk, del creador de contenido youtuber para el mundo. Y como siempre les digo, sigan siendo felices. Blackhawk les dice, transmisión fuera. Bye.